Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Ya son las 8 de la mañana con 59 minutos. Estamos de regreso ya para este tercer bloque de Vida Saludable. Y pues tenemos una invitada ya muy constante, muy querida por nosotros. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. Natividad Pérez, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y pues siempre se nos antoja una gelatina, pero pues por fácil a veces buscamos las que ya vienen con pues muchos procesos. Entonces vamos a platicar de esta gelatina que la vamos a hacer con fruta natural. Así es. Es una opción, ¿no?, que pueden hacer las mamitas en casa también. Para los niños que luego no quieren comer frutas. Claro. ¿No? Entonces dices, ay, ¿cómo le meto la fruta, ¿no?, al pequeñito? Pues esta es una opción. Y desde cero, ¿no? Porque de repente ya encontramos los polvos, ya pues ahora sí que nada más échale agua y hiérvelo y mételo al refri. En esta ocasión no. Vamos a ver los ingredientes en la pantalla para que la gente en casa tome nota de lo que tienen que conseguir. Miren la calidad de los vegetales y de las frutas que estamos viendo en estos momentos. 3 sobres de grenetina, 1/2 kilo de fresas, 1/2 kilo de kiwi, 8 sobres de sustituto de azúcar y 1 litro de agua. Eso es todo lo que vamos a necesitar para la receta del día de hoy. Fácil y práctico. Bueno, pueden hacerlo de diferentes frutas, ahora sí del que sea de preferencia de la persona. Pero sí, de ahí en fuera, ahora sí que también esto es de imaginación, ¿no? Y bueno, la cuestión del azúcar, ¿no? Puede ser un sustituto de azúcar o para las personas también que tienen diabetes, claro, o que están cuidándose un poquito del peso. Pero si no, pueden utilizar azúcar morena, ahora sí, para los simples mortales. Perfecto. Claro. Pues vamos a iniciar. Pues vamos, ¿en qué te ayudamos? Tú nos vas diciendo. A ver, aquí, si me puedes ayudar a ir pelando el kiwi, vamos a irlo así pelando así con la mano, y las fresas vamos a partirlas en cuadritos, por favor. ¿Partirlas en cuadritos? Sí, también, por ejemplo, puede ir un poquito de la fruta entera, para que se disfrute esa textura de la fruta. Okay. Entonces vamos a poner una parte en la licuadora y la otra parte que se vaya así entera. Perfecto. Oye, ¿y las fresas? ¿Por qué elegiste las fresas? Cuéntanos. Bueno, a mí me encantan las fresas y aparte obtenemos mucha vitamina C, antioxidantes, claro, que incluso nos ayudan a controlar el colesterol, los triglicéridos, toda la vitamina C que contiene, que ya les había comentado que es un precursor del colágeno. Es una cosa maravillosa las fresas. ¿Me pasas el tenedor, Clara? Sí. Ok. Y el kiwi igual, por la cantidad de vitamina C que contiene. Bueno, aparte casi todas las frutas, las verduras contiene ácido fólico, ¿no? Obtenemos muchísimas vitaminas. Fíjate, Nati, que de repente nos preguntan, la gente tiene muchas dudas con respecto a, no sé cómo ponerlo, en el plátano, por ejemplo. Ayer nos estaban comentando que para una investigación ocupaban el plátano un poquito inmaduro, ¿no? Okay, entonces, ¿cómo se recomienda conseguir la fruta ya pasada? No pasada definitivamente, pero no, por supuesto. ¿Pero qué tanto debe de estar como madura la fruta para obtener sus beneficios? Tienen que estar en su punto medio. Si dejamos que la fruta madure, se liberan más azúcares. La fermentación puede llegar a producir un alcohol, ¿no?, en la fruta. Ándale. Entonces, sí, lo ideal es de que sea en su punto medio, sí, ¿no?, para poder aprovechar todas estas vitaminas, porque también conforme va pasando el tiempo la maduración, las vitaminas se van oxidando. Exacto. Y ahí también, como es cuestión de criterio de cada quien, irle como sondeando qué tan madura está la fruta, ¿no? Porque ahí luego en la verdurería o en la frutería, sí, muchas veces no sabemos bien. Hay que ver, ¿no?, también cómo elegir la fruta, las verduras, claro, ¿no? Hay diferentes como formas. Por ejemplo, para saber si un melón está dulce, ¿no?, se le rasca de un ladito y hay que olerlo. Su olor tiene huele dulce. La piña, por ejemplo, la piña miel, ¿no?, tiene que estar así amarillita, y también que yo está... Yo creo que estos los vamos a pelar con el cuchillo.
porque está un poquito durito. Con uno, con uno. ¿Con uno está bien? Sí, con uno. Vamos a quedarnos. Ok, oye, y entonces aparte... vamos a... Tú sigue, ¿sí? Tú sigue. Mencionabas... ¿Me dices cuáles son los...? Porque me dijiste que no todos los picaba, ¿o sí? Tú ahorita picas todo. Toda la fresa. Está bien. Ya, oye, te nos vas a volver experto. Y aparte, pues, mencionabas que para los niños también buscar como la creatividad, ¿no? Y por ahí vemos un molde. Exacto. De un búho. Sí. Ahorita lo que van a hacer los ojitos del búho va a ser dos rebanadas del kiwi. Es ponerle creatividad, ¿no? Exactamente. Perfecto. Si nos regalan un poquito de agua para ¿licuar? La licuar. Okay. ¿Colocamos esto? Sí. Perfecto. Vamos a colocar la fresa. Mientras, pues mandamos saludos a la doctora Stronghardt, que nos manda saludos desde el Centro de Salud de Tlaltenango. Hoy viernes toca la jornada de vasectomía sin bisturí, todos los viernes de final de mes, o sea, el último viernes de cada mes, creo, tengo entendido, es cuando se hacen estas jornadas de vasectomía sin bisturí, de las cuales ya hemos hablado de este procedimiento que, pues, es una decisión que se toma en pareja, por supuesto, una decisión muy responsable, y pues que además es un procedimiento muy sencillo y, pues... solo hace falta que tomen decisión. Así es. Así es. Bueno, ahí podemos aprovechar para ponerle el sustituto de azúcar. Por ejemplo, ¿algún sustituto natural puede ser o no? Sí, puede ser. Stevia. No sé, a lo mejor también miel. Miel también, sí, es una buena opción. Azúcar morena, piloncillo. También depende mucho de del gusto de las personas. Perfecto. Y también, por ejemplo, si hay alguna situación que comentaba, ¿no? De diabetes. Claro. O que se anden cuidando un poquito el peso. Oye, y aparte, Nati, pues, hacer la diferencia, ¿no? De los beneficios que tiene hacer una gelatina, pues, natural a otra que ya viene, pues, en ese polvito procesado y que además, pues, ya no es fruta. Así es. Vamos ¿Qué tanta cosa le meterán esos polvos? Aunque ya quede así como los trocitos de... También eso va a estar rico. Sí. Perfecto, sí, voy a licuar. Les decía. Vamos a licuar. Vamos a ir poniendo la frutita aquí en el molde. Ah, ok, la vacío directo. ¿La esparzo o nada más aquí abajito? Sí, así, hay que esparcirla. Ah, y hay que poner dos rebanaditas para los ojitos. Y vamos a hidratar la grenetina. Es importante que primero la hidratemos para evitar que se hagan grumos. ¿Y cómo se realiza eso? Entonces, vamos a poner dos cucharaditas de grenetina y vamos a necesitar cuatro cucharadas de agua. Ok. Me va a salir un búho enojado. Se ve muy bonito. Vigilante. Se ve muy, muy bonito. Pero los ojos arriba, ¿no? Sí, aquí. ¿No? Sí, ¿no? Los ojos arriba. Ahí está. Oye, pues esta es una buena opción también para las mañanas. Agua caliente. Darles a los niños, ¿no? En su lunch. Sí. Se pueden, por ejemplo, poner así en topercitos y poner vamos a hidratar primero la grenetina. Fíjate, esto, ¿en cuánto tiempo sale aproximadamente? Antes de 3 minutos que tenemos listo, lo que tenemos para este bloque, ¿verdad? Pero bueno, finalmente... Sí. Perfecto. Y para que esté lista, sí es cierto, ¿cuánto se refrigera, cuánto tiempo se refrigera? Ya uno le va tanteando. Sí, pero sí queda bien, queda durita la... Entonces vamos ahí, estamos hidratando ahorita la grenetina y bueno, vamos a poner aquí... el agua caliente. Recuérdanos, Nati, ¿qué estás haciendo en este momento para todos los que están conectando? Este es el agua caliente.
Ese es el agua caliente. Y preparaste la... Y la grenetina. Entonces vamos ahorita a disolverla. Que se vaya disolviendo. Oye, y hablando de la grenetina, ¿qué es? Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, es de origen animal, entonces sí, por ejemplo, las personas que son veganas, sí, hay que tener pues un poquito de... Si son estrictos estas personas veganas, pues sí no podrían consumirla, ¿no? Claro. Si son pues flexibles y que hay diferentes tipos de veganismo, claro, pues podrían consumirlo. Ok, perfecto. Esto es lo importante de estas recetas, que tenemos a un experto que nos va diciendo pues todo lo que tiene, y tanto negativo como positivo, cada de los alimentos así que es, consumimos, ¿no? Todos los días. Así es, así es. Y que hay muchas opciones. Miren, una gelatina que se prepara natural tiene mucho más beneficios que la que encontramos pues en las tiendas o en los centros comerciales. Claro. Tú sabes qué le pones, ¿no? Así es. Sí, traten de hacer todas sus recetas en casa. La verdad es que claro, cuando uno se prepara sus cosas, pues saben de qué está hecho, ¿verdad? Y lo preparamos además con amor. Cuando hacemos algo en casa, exacto, si o no, nos estamos preparando ya sea un simple sándwich, pero súper natural, ¿no? Y nada más chequen esta fresa, por favor. Chequen esta fresa. Hoy está grandísima esa fresa. Ustedes la pueden encontrar en el mercado Lomas de la Selva. Mira nada más qué calidad, qué color, ¿no? Entonces ustedes pueden ir ahí a comprar pues estos ingredientes que ya nos dijo Nati para hacer esta gelatina de fruta natural, que bien, sí, miren, el colorcito, el tamaño, bueno, todo, y además todo súper limpio ahí en el mercado de Lomas de la Selva. Exacto, y pues también hay que mencionar a nuestros amigos de Milmax, ¿no? Claro. Que hacen posible que... Bueno, vamos a echar todo esto. Nuestra mezcla de el fresa. El concentrado de la fresa. Ok, ¿lo coloco aquí? Sí. Perfecto. Vamos a abrirlo. Mientras mandamos saludos a José Leiva, por cierto, Leiva, que nos está mandando saludos, dice: el mejor programa, gracias, que él fue uno de los ganadores de las cortesías de 100% natural. Ay, muchas felicidades. Entonces, seguro comió muy rico, a mí sí me gusta, ¿eh? No, creo que pueden ir a partir del 6 de junio, ves que ese día cambian la okay, carta, entonces perfecto. Está haciendo hambre para de aquí, bueno, al 6 de pues junio. Vámonos, ¿no? Acabando el programa, vámonos a desayunar. Exactamente, pues creo que te va a invitar a ti. Perfecto. Ya es que es tu fan. Ya que tenemos aquí, bueno, ya pusimos la fruta. Sí. Okay, entonces, ¿qué hicimos ahorita? Primero hidrataste la grenetina, la incorporaste grenetina, al agua para... La incorporé al agua caliente y después pusimos la fresa con agua. Perfecto. Y con el edulcorante o puede ser con el azúcar. Ajá. Muy bien. Oye, el también. Kiwi, ¿podemos poner los ojos? ¿Otros ojos arriba o así queda? Sí, también podemos ponerle otros. ¿Aquí? Sí. Ajá, o los que están para abajo. Para que sea de doble vista. Doble vista. No, es que ves que se voltea y ya queda así. Ah, sí, es cierto, ya. Vamos a ir incorporando. Tenemos 30 segunditos. Ah, ok. Y entonces... Bueno, oye, poquito a poquito, ¿por qué es? Porque... Para pues que se vaya no sabemos... integrando bien la grenetina en toda la frutita. Entonces, miren, tenemos aquí, ya, este ya lo sacamos, ¿verdad? Ya no, sí, lo vamos a necesitar. Sí, ya. Perfecto. Esto es importante decirle a la gente que le vaya agregando, pues, lo que hemos preparado poco a poco, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué esto, Nati? Para que se vaya integrando bien la grenetina, así bien en todos los espacios que vaya vacíos, ocupando, ¿no? Los espacios. Así es, y ya después pues refrigeramos y nos puede quedar así. Perfecto. Miren, se ven ahí los trocitos de fresa, de fresa, y tenemos este súper. Miren nada más. Este es de mango. No, hombre, qué rico. Qué bonito está el molde. Y aquí aparte, está, ¿no?, la creatividad. Miren nada más. Así es, entonces para todos los pequeñitos en casa, para estas mamás que no saben cómo darle la fruta a los niños, digo, este es mango. Y uh-huh, tiene ahí fresa también, nada más que no se alcanza a ver muy oye, bien. Oye, pero aparte de la creatividad, o sea, los ojos se ve que son realmente, ¿no? Pareciera que fueran sus ojitos. Sí, claro. Así es. Okay. Vamos entonces a ponerlo aquí para que nuestra cámara lo capte. Para que lo vean ahí en las mamis en casita. Perfecto. Y ahora sí, ¿de cuál quieres probar, Gerardo? Yo quiero búho.
A ver. Oye, qué rico se ve. Ese pruébale, es de mango. Pruébale. Vamos ese es de mango. De mango. Sí, ese es de mango. Y vienen los trocitos, o sea, completamente así del mango. Ok. ¿Qué tal? Rico y natural, aparte. Sí, de cuál quieres. Lo preparamos en casa. Probar. Yo, pues ya que le mochó ahí al búho, voy a probarla también. A ver, pruébale. Perfecto. Pues ahí está la receta, Nati, muchas gracias. Entonces, ¿tus datos de contacto, Nati? Ay, claro que sí, estoy en redes sociales como Nutrición Saludable. ¿Ah? Y pueden agendar sus citas al 777-231-3679. Y bueno, vemos de todo, niños, mujeres embarazadas, personas con diabetes, con hipertensión, todo tipo de padecimiento. Muchas que se gracias, le pueda Nati. Dar un tratamiento. Perfecto. Pues ahí está el contacto de Nati para que ustedes la contacten. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Gracias, Nati.